Eh, un evento para nosotros, para el gobierno de la provincia, por cierto, muy grato, que es eh, el dictado de un decreto que establece el día 15 de septiembre como el día del pastor evangelista. Eh, esto se debe, este reconocimiento se debe al trabajo, al muy fuerte trabajo que todas estas comunidades vienen realizando en forma, en forma permanente, donde sabemos todos, eh, que son ellos los pastores los que trabajan muy fuerte con todo lo que sea prevención eh, de, de delitos en cuanto a, a tener un muy fuerte acercamiento en la gente en los tratamientos eh, de gente que trabaja con droga, comprensión de, de, de los distintos temas. Y son los pastores los que evangelistas, los que recorren la provincia, los que tienen sus cultos y los que trabajan en forma permanente, no solamente con los afines a su propio culto, sino además con toda la comunidad. Por ello, el gobierno de la provincia entendió que ante la solicitud de ellos mismos era absolutamente justificativo determinar un día de la provincia y se tomó el día 15 de septiembre como el día del pastor. En consecuencia, dictó el decreto 1992 que decreta ese día como el día del pastor. Y el gobierno de la provincia, en forma conjunta con ellos, vamos a hacer el día viernes eh, a las 18.30 horas en el salón obligado de Casa de Gobierno, eh, un acto en el cual el gobernador de la provincia va a hacer entrega de ese decreto a, a los pastores que, que van a concurrir al mismo. Y eh, de forma tal de permitir además no solamente este reconocimiento, sino además la participación y palabras de alguno de ellos. La verdad que es algo inédito aquí en la provincia el dictado de este decreto. Venimos trabajando con eh, una mesa de diálogo de las iglesias cristianas evangélicas, donde llegamos a, al acuerdo entre eh, el gobierno parte del gobierno y también los distintos referentes a las iglesias, solicitar al gobierno, al ejecutivo, la eh, promulgación de este decreto del Día del Pastor. Pero no solamente quedó ahí, sino se ha conformado a nivel provincial una mesa de diálogo donde seguramente eh, vamos a tocar diferentes temas de aquí en adelante, porque la preocupación de las iglesias evangélicas radica en la problemática de, por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de adicciones, el tema de la violencia de género, la violencia de los adolescentes en los colegios. O sea, hay diferentes temas que ellos quieren acercar propuesta al gobierno provincial desde esta mesa. Así que la verdad que es algo importante el hecho de estar el día viernes. Donde convocamos a todos los pastores de la provincia del Chaco, que eh, ya hay confirmación de pastores de San Martín, Villángela, eh, Las Palmas, la, la Leonesa, La Verde. En, la verdad que va a ser una convocatoria muy importante y a todos los que seguramente por los medios se van a enterar. Los eh, convocamos, los invitamos porque va a ser algo muy importante de aquí en adelante este diálogo que va a tener, van a tener las iglesias evangélicas con el gobierno.